Bueno, empezamos entonces. Vamos a empezar como el venerable Sunim-ji es nuestro invitado de honor. As Venerable Swami-ji is our honor guest. Él debe de empezar con una oración. So we ask him to kindly start with a prayer. Después el Venerable Swami-ji. After Venerable Swami-ji. Hará otra oración. We'll do another prayer. Y yo haré la última. And I'll do the last. Y entonces empezamos el Prashnotara. And then we start the Prashnotara. Las preguntas y respuestas. The question and answer. Buddham saranam gacchami. Together. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Tehát az embernek az életében rengeteg lehetőség van, hogy melyik utat válassza. Mindenféle lehetőségek vannak, hogy éppen mit kezdjen az életével, és hogy lehet a legjobb utat kiválasztani. Hogy lehet meghallani azt, hogy valóban mi az az egy teendő, amit most ebben a pillanatban meg kell tenni. If your mind is clear, you can turn your destiny into your path. That means you control your karma. Si tu mente está clara, puedes convertir tu destino en tu camino. Originally, eso significa que. Originalmente. Originally, destiny doesn't exist. We make it. Originalmente, el destino no existe. Nosotros lo hacemos. If your mind is not clear, that means you don't practice the dharma. Si tu mente no está clara, eso significa que tú no practicas el dharma. Your karma controls you, and you believe you have a destiny. Tu karma te controla y crees que tienes un destino. In Zen we ask questions. En Zen hacemos preguntas. Even if you don't practice Zen, it's good to ask questions. Y incluso aun cuando no practiques Zen, es bueno hacer preguntas. What is my correct job? ¿Cuál es mi deber correcto? Stay with that question. Mantén esa pregunta. And don't let that question go before correct answer appears. Y no dejes que esa pregunta se vaya antes de que llegue la respuesta adecuada. How do you know that it's correct? ¿Cómo sabes que es correcta? Because without thinking, without attraction or rejection, the answer doesn't move from the question. Porque sin atracción o rechazo, la respuesta no se va a mover de la pregunta. You don't do anything, just ask the question and the answer stays. Tú no haces nada, no tienes que hacer nada. Haces la pregunta y la respuesta se queda. Next, you test it in life. Después debes de testear en la vida. So that you have reason to believe in it. Para que tengas una razón para creer en ello. So then cause and effect shows inside and outside that that's your true job. That's why you were born. That's what you should follow. La causa y efecto están dentro de ti, para ello has nacido, ese es tu trabajo, es lo que debes de seguir. For that, your mind has to be clear. Para ello tu mente tiene que estar clara. For that you have to practice some kind of dharma, which is the law of the universe. Para ello tienes que practicar algún tipo de dharma que es la ley del universo. And if you practice, you choose right. If you don't practice, you follow just dualistic ideas, anger, greed, ignorance. Then sí. We suffer. Si practicas, entonces haces lo correcto y si no practicas vas a seguir ideas dualistas como, por ejemplo, el odio, la ignorancia. And that is something we don't want. Y eso es algo que tú no quieres, no queremos. Our suffering spreads, it's infectious. Nuestro sufrimiento es infeccioso, se expande. So is bliss, happiness and enlightenment. Así también es la bienaventuranza y la felicidad y la iluminación. So the biggest question is, what kind of virus do you put into the environment? Is it enlightenment virus or samsara virus? Your choice. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de virus tú pones en el ambiente? ¿Es un virus de iluminación o es otro? Esa es tu pregunta y la respuesta es tu opción. Namaste. Quería saber si el maestro, el venerable maestro, podría explicar el concepto de vacuidad.
Namaste. I would like to know if the Venerable Master could explain the concept of emptiness. How could anything be explained which has no name and no form? ¿Cómo algo puede ser explicado que no tiene nombre ni forma? If anybody tried to explain that, even with good intention, it would be ultimately a failure. Si alguien intenta explicar eso, aun cuando tenga buenas intenciones, sería en última instancia un fallo. But in this ashram, in this environment, we have to respect intellectual approach. Pero en este ashram, en este ambiente, tenemos que respetar la forma intelectual de acercamiento al conocimiento. First of all, because it's very refined and it has a lot of experience in the tradition. Primero porque es muy refinado y cuenta con mucha experiencia en la tradición. Also because it knows its limits. That means intellectual knowledge does not try to be all pervasive and perfectionist. Además porque también conoce sus límites, el conocimiento intelectual no intenta ser todo penetrante y explicarlo todo. So, knowledge has limits. El conocimiento tiene límites. And if we use knowledge sincerely, then it brings us to the edge of the unknowable. Si usamos el conocimiento con sinceridad, nos va a llevar al límite de lo desconocido. It brings us to the brink of the experience of something that cannot be thought of, but only attained. Nos va a llevar al límite de la experiencia donde algo no puede ser solventado, solamente puede ser adquirido. We call this true transcendental knowledge. A esto le llamamos el verdadero conocimiento transcendental. So, in Zen, emptiness is only attainable by demonstration. En Zen, el vacío solo se puede obtener por demostración. When Linchi Zen Master was asked long time ago in China, he just shouted, "Ha!" Cuando Linchi Zen Master le hicieron la misma pregunta, él gritó, "Ha! Stronger! Ha! Good!" But that's what we call first enlightenment. Pero a eso le llamamos la primera iluminación. Attaining substance. Obtener la sustancia. But this substance has a job. Pero esta sustancia tiene una función. It is clear like space, clear like a mirror, so it reflects. Es claro como el espacio y claro como un espejo, por lo tanto refleja. So the second enlightenment is, the sky is blue, the trees are green, there are students sitting in front and masters on the side. La segunda iluminación es que el cielo es azul, los árboles son verdes, hay maestros sentados y estudiantes enfrente. And finally, enlightenment is the function of this, what we call emptiness. Emptiness is a bad word, it's like a swear word, don't use it. Y después, la tercera es la practicidad en la experiencia de esta palabra, el vacío, que no es una buena palabra, no la uses. So the final function is, when somebody is hungry, give that person food. When somebody is thirsty, give that person drink. La última experiencia es cuando alguien tiene hambre, dale a esa persona comida. Cuando alguien tiene sed, dale a esa persona agua. So the first is attaining substance. La primera es la obtención de la sustancia. The second is perceiving truth. La segunda es percibe la verdad. And the third is correct function. La tercera es la función correcta. It's all the manifestation of our true nature, which is the same as the true nature of this world, this whole universe. Es la manifestación de nuestra verdadera naturaleza, que es la misma naturaleza de este universo, que es la verdadera realidad. But if you want to pass through this gate, do not give rise to thinking. Pero si quieres atravesar este portón, no des oportunidad al pensamiento. If we are attached to dualistic thinking, then Viveka, as you heard before, doesn't come. Instead, there's only ideas. Si estás apegado al pensamiento dualista, Viveka, como has escuchado antes, no va a venir. Son solo ideas. So, when you practice correctly, sometimes there are these little sparks of intuition. Cuando practicas correctamente, a veces vienen estos destellos de intuición. That's the function of emptiness.
Esta es la función del vacío. But everybody speaks here Sanskrit better than I do, so remember this word shunyata, okay? Que todos hablan mejor aquí sánscrito que yo, pero tú recuerda este término shunyata. And correct me if I'm wrong, but the original full meaning of this word is complete emptiness and empty completeness together. Que corrígeme si estoy equivocado, pero el significado de esta palabra es el vacío completo y el completo vacío. Y el completo vacío. It goes both ways. Se traduce de ambas formas. Why? Because the old patriarchs and the old rishis and gurujis, they did not teach nihilism. They taught correct substance, correct attainment. Porque los antiguos patriarcas y los antiguos maestros no enseñaban el nihilismo, enseñaban la correcta substancia and the next correct substance and enough. Then, when it came to the West, the translations were done mostly by non-practitioners, especially the first couple of decades. Nobody practiced, but everybody understood something. So many times, with good intention, it was mistranslated. Entonces, cuando llegó al Occidente, fue traducido por académicos y no por verdaderos personas que practicaban. Entonces, tenían buena intención, pero no era correcto. So, what is emptiness? I don't know. ¿Qué es el vacío? Yo no lo sé. But if we attain this don't know, we wake up. Pero si alcanzamos este no lo sé, despertaremos. Okay. ¿Vale? Thank you. Yeah, okay. You're welcome. This question is directed to all three masters. I would like to ask, what you see life as? What? What you see life as? Or life, this... What is life? Okay. Yeah. So esta pregunta está dirigida a los tres maestros y la pregunta es ¿qué es la vida? Why do you wake up every morning? ¿Por qué te despiertas todas las mañanas? Am I supposed to answer? Yes, you are. ¿Debo de responder? Well, I wake up because I can't remain sleeping forever. So yo that's me despierto porque you. No puedo dormir para siempre. Pues eso para ti es la vida. No. So what no. else do you wake up Entonces, for? ¿Por qué más te despiertas? I wake up for experience, for knowledge. Yo me despierto para experiencia, para conocimiento. Only that? ¿Solo eso? Or something more? ¿O algo más? I wake up for other people. Yo me despierto para otras personas. It's the best life program you can have. Ese es el mejor programa de la vida que puedes tener. Originally, life and death do not exist. Originalmente, la vida y la muerte no existen. We make them. Las hacemos. When we are born, we take this body. Cuando nacemos, tomamos este cuerpo. But most of us don't understand why. Pero la mayoría de nosotros no entiende por qué. And we just follow karma like a little animal. Y solo seguimos el karma como pequeños animales. So if you have something bigger than that, then you are a human being. Si tienes algo más que eso, eres un ser humano. So why do you wake up every day? ¿Por qué te despiertas todos los días? If you answer that question, you know what is life. Si tú contestas a esta pregunta, sabes qué es la vida. Okay. ¿Vale? No, well, yes. But no, the thing is that I'm wondering what is life for you. For Yo estoy me. Preguntando qué es la vida para usted. You ask me a question and I answer you. That's my life. Yo, tú me has hecho una pregunta y yo te he contestado. Esa es mi vida. So you wake up to answer questions. Oh, absolutely. I cannot answer while I'm asleep. Tú te despiertas para contestar a preguntas. Sí, absolutamente. Yo no puedo responder mientras estoy durmiendo. Sorry, you know. Wake up, that's all. Terrible. Yes, I'm terrible. I cannot do anything else. Sí, soy terrible. Disculpe por mi ignorancia sobre el budismo. I'm sorry for my ignorance regarding Buddhism. Para mi pregunta, permítame que establezca antes unas semejanzas muy rápidas. To make my question, allow me to establish a very quick comparison. Entre Vedanta y el budismo. Between Vedanta and Buddhism. Ambas creen en el karma. Both believe in karma. Ambos creen en el renacimiento. Both
believe in rebirth. En la transitoriedad de la existencia. In the transit of the existence. Ambos esperan obtener un conocimiento iluminativo a través de la renuncia y la meditación. Both expect to get enlightenment knowledge through the renunciation and meditation. Y también ambos asumen la posibilidad de la existencia de un estado de sama o dicha. And both assume the existence in a state of sama or a blissful state. Sin embargo, la Vedanta enseña que existe una realidad absoluta, que es la causa primordial de toda existencia. Nevertheless, Vedanta teaches that there's a primal cause, which is the reality of all the existence. Y en el budismo no existe ninguna entidad primordial. And in Buddhism, as far as I know, there's no primordial entity. En ninguna forma. With whatsoever, no form. Ni nada que se pueda imaginar a partir de lo que se desarrolla toda la multiplicidad. Or anything that we can conceive from which all the multiplicity is developed. Mi pregunta es cómo plantea el budismo la existencia y manifestación del mundo fenomenológico. My question is how the Buddhism conceives the existence of a phenomenological world. Tanto de los elementos mentales como de los elementos materiales. Either the material elements or the mental elements. Muchas gracias. Where did your question come from? De dónde viene su pregunta? De la explicación que, disculpe, porque antes me tuve que ausentar un momento, surge de la explicación que estaba dando Gurudeva acerca de la pregunta que habían hecho sobre qué era sobre la vacuidad. I'm sorry because before I had to leave the room for a moment. My question comes from the explanation Gurudeva gave about the question regarding the voidness. Actually, your question doesn't come from there. And de hecho, tu pregunta no viene de ahí. Your question uses Gurudeva's wonderful teaching, but that's not where it comes from. Que tu pregunta usa las enseñanzas maravillosas de Gurudeva, pero no es el origen de tu pregunta. I rephrase. What is it inside that uses your words and your thoughts and Gurudeva's explanation to ask this question? What is that? Que te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que hay dentro de ti que usa las palabras de Gurudeva y sus explicaciones que te hace preguntar esto? Is that the primordial cause or the lack of the primordial cause or something else? ¿Es eso la causa primordial o la falta de la causa primordial o es alguna otra cosa? In fact, Buddha Shakyamuni, when he was asked about this question, Buddha Shakyamuni, cuando le hicieron esta pregunta, he answered with silence. Él contestó con silencio. So he was asked about the nature of the universe, is it finite or infinite? Él le preguntaron si la naturaleza del universo es finita o infinita. He was asked about the nature of gods, do they exist by themselves or they exist because we believe in them? He answered with silence. Le preguntaron sobre la existencia de los dioses, si ellos existen por sí mismos o si existen porque creemos en ellos, y él contestó con el silencio. So a Zen master would answer your question like this: if you say there's a primordial cause, I hit you 30 times. If you say there is no primordial cause, I also hit you 30 times. Entonces, un maestro Zen contestó a esta pregunta: si tú crees que hay una causa primordial, yo te voy a pegar 30 veces. Y si tú no crees que hay una causa primordial, yo también te voy a pegar 30 veces. ¿Qué harás? So when you come to our temple, I make you good tea. Cuando vengas a nuestro templo, yo te prepararé un buen té. Okay. ¿Vale? Thank you. Gracias. Ahora saben por qué el budismo no tiene muchos seguidores. Budismo Zen. Now you know why Zen Buddhism doesn't have too many followers. Exactly. ¿Puedo hacer una pequeña otra pregunta? Can I make another question? Okay. No problem. But then 30 goes up to 60. But no, well, no hay problema, pero de 30 pasaré a 60. Maybe it's not... It's Chinese characters, folks. It's a real Zen stick. Es un palo Zen de verdad. Está escrito en chino. Watch out. Ten cuidado. Entiendo que, según lo respondido, el budismo puede fijar la aparición del mundo fenomenológico.
I understand that according to the answer, Buddhism can fix the upcoming of the phenomenological world. Can or cannot? Can. She said can. Really? How? Por todo o por nada. By everything or by nothing. Como una concurrencia de fuerzas. Or like a mix of forces. Even now you hit 60 times. Ahora te voy a pegar 60 veces. This linear mind, linear time. Awesome. Where does that come from? Que esta mente lineal, este tiempo lineal, viene de ahí. When you hear the sound. Cuando escuchas este sonido. There's just tac, no thinking. Este tac, no hay pensamiento. No linear time. No hay tiempo lineal. No cause and effect. No hay causa y efecto. No primordial cause or the lack thereof. No hay causa primordial o la falta de la misma. So if you come back to this moment and you cut off this dualistic thinking, instantly your mind becomes clear. Si vienes a este momento en el que rompes tu pensamiento dualista, instantáneamente tu mente se vuelve clara. So thinking is important, especially at the beginning, because we are ignorant. Thinking Pensar is good. Es importante especialmente al principio porque somos ignorantes, necesitamos educación. But when you grow, you see that your mind is going in circles and the smarter you are, the bigger the circles are. Pero cuando creces te das cuenta que tu mente circula en que va en círculos. Porque cuanto más listo eres, más en círculos vas. So Guruji says, cut this multiplicity. Guruji ha dicho, corta esta multiplicidad. Cut this unnecessary thinking. Corta este pensamiento innecesario. Chinese Zen master says, take the weeds out of the mind. Los maestros chinos dicen, quita las hierbas dañinas de la mente. So then this circle becomes smaller, smaller, smaller. Then you arrive at the center and the mind stops moving. Entonces este círculo se hace más y más pequeño y tu mente se para de moverse. My teacher used to call this don't make anything. Mi profesor le llamaba no hagas nada. So if you don't make anything, you are clear. No hagas nada, entonces estás claro, aclarado. This mind is very creative. We make all kinds of stuff. Esta mente es muy creativa. Hacemos todo tipo de elucubraciones. And that's why in the Zen tradition we recite the Heart Sutra, the Mahaprajna Paramita Hridaya Sutra, 3 times a day. Por eso, en esta tradición recitamos el Sutra del Corazón 3 veces al día. Because if you identify with your thinking, you never get out of suffering. Porque si te identificas con tu pensamiento, nunca saldrás fuera del sufrimiento. So Avalokiteshvara Bodhisattva, in the state of transcendental wisdom, perceives, percepción, okay? No eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind. Entonces Avalokiteshvara Bodhisattva ha dicho que tienes que quitar la percepción de los 5 sentidos. No ojos, no nariz, no oídos, no toque, no mente. So, and it goes to the ultimate until no realm of mind consciousness. Until no realm of no empire, no country of mind consciousness. Entonces tienes que quitar los sentidos hasta que no hay ningún nivel. Ningún de conciencia en eso, puesto en eso. So that means originally no cause. Eso significa que originalmente no hay causa. Originally no time, no space. Originalmente no hay tiempo ni espacio. Originally no birth, no death. Originalmente no hay nacimiento ni muerte. Only don't know, only the mind which doesn't move, doesn't think, doesn't make anything. Solo la mente que no se mueve, no piensa, no hace nada. You attain this moment with full awareness and full clarity, you attain that. Cuando alcanzas este momento con plena conciencia, alcanzas eso. So you cannot attain enlightenment in the past, or in an imaginary present, or in a future which has never come. No puedes obtener esa iluminación en el pasado, o en un presente ilusorio, o en un futuro que nunca viene. So in your wonderful tradition, you have various concepts for moksha or mukti, that's awakening. En esta tradición maravillosa tenéis varias concepciones de moksha o mukti. And the Diamond Sutra, which is one of the greatest Mahayana sutras, it says the mind which is divided
into past, present, and future cannot get enlightenment. En la tradición Mahayana, el Sutra del Diamante que dice que la mente que está dividida entre pasado, presente y futuro no puede adquirir la iluminación. That's why we don't go back to the past to find some ancient primordial cause. Why? Because it's fruitless. Por eso no vamos al pasado a encontrar ninguna causa primordial, porque eso no trae ningún fruto. Also, we don't go to the future for some apocalyptic event or blissful event or salvation, because it's not in the future. Tampoco vamos al futuro para ningún evento apocalíptico o ningún evento, ¿qué ha dicho? Apocalíptico. Doesn't matter. Yeah. Sorry. Just skip over it. It's fine. So the past is gone, the future never comes, and your idea of the present is invalid. What is it that remains? El pasado se ha ido, el presente es una ilusión y tu idea del futuro que nunca viene, ¿qué es lo que queda después de eso? So you take away past, present, future. What remains? Que si quitas el pasado, el presente y el futuro, ¿qué queda? The typing of the computer. Queda el teclado, el teclear el ordenador. And 30 people listening. Y 30 personas escuchando. And only one talking, which is a mistake, so I stop. Y solo uno hablando, que es un error, entonces paro. Okay. Vale. Nice. Muchas gracias. Muchas gracias. Yeah. Next question. I have a question. So my question is for Venerable Sunim. Thank you so much. And I'd like to ask about the dual concepts. Which could you please talk about? One is the concept of sin, and the other one is the concept of seduction. These two concepts, please. Sin. Quería preguntar dos conceptos duales. Si podría hablar del concepto del pecado y del concepto de la seducción. Sin is when you give up your effort to correct your mistakes. That's sin. El pecado es cuando dejas tu esfuerzo de corregir tus errores. Ese es el pecado. In this life, we are imperfect. En esta vida somos imperfectos. And we all make mistakes. Y todos cometemos errores. When does mistake become a sin? Cuando esos errores son un pecado. When you become unrepentant about it and you refuse to correct it. Cuando no te arrepientes de ello y rechazas corregirlo. Seduction is much more interesting. Seducción es mucho más interesante. Seduction is using your power of attraction in the wrong way. Seducción está usando tu poder de atracción de una forma incorrecta. And it's not male or female. We can both do it. Y no se refiere a hombre o mujer. Ambos pueden usarlo. It's like the sun absorbing all the planets. These planets in the solar system, they are fine. Es como el sol que absorbe todos los planetas. Estos planetas en el sistema solar están bien. But more than 99% of all the mass in the solar system is the sun itself. Pero más del 99% de la masa de todo el sistema solar es el sol mismo. So if the solar system is fine as it is, and the sun stays also as it is. Si el sistema solar está bien como está, entonces el sol también permanece como está. If the sun becomes greedy, it absorbs the planet by its huge gravitational force. Si el sol es greedy, es codicioso, absorbe los planetas. And that would be a total disaster. Y eso sería un desastre total. Because the sun will be a very lonely star. Porque el sol sería una estrella muy sola. So seductive people, las if they personas don't wake up, seductoras no despiertan. They die alone. Si no despiertan, mueren solas. They remain very lonely. Permanecen muy solas. Because their way of association is not sincere. Porque su forma de asociación no es sincera. It's not based on mutual consent. No está basado en un consentimiento mutuo. It's based on a hidden power of attraction and oftentimes manipulation. Es basado en un poder escondido de atracción y muchas veces en la manipulación. And when the seductive power is over, cuando el poder seductor se acabó, then there is big emptiness, entonces huge hay un gran vacío. And this emptiness is not the transcendental emptiness, it's really nothing and nobody. Y esta no es el vacío transcendente, sino es realmente el vacío sin nada, es la soledad. Ultimately, both of these problems come out of fear. Que muchas veces estos dos problemas vienen del miedo.
And the fear is about manifesting who I am. Y el miedo tiene que ver con la manifestación de quién soy yo. That yes, I am imperfect. Sí, soy imperfecto. That's when sin comes. Es cuando viene el pecado. Or yes, I need love. I need a company. I need a mate. I need a spouse. O sí, necesito una compañía. Necesito un esposo. Necesito alguien. And when that is denied, only desire remains, and with that desire comes the seductive attraction. Y cuando eso se niega, entonces viene el deseo, y con ese deseo viene la seducción. And desire plus power together, that's seduction. Y el deseo más el poder juntos es la seducción. It's very short term. Eso es dicho así en pocas palabras. And in the long term, there is suffering after that. Que a largo plazo hay sufrimiento detrás de eso. And I now have a question to you. Y ahora tengo una pregunta para ti. Why did you ask me these two concepts? ¿Por qué me has preguntado estos dos conceptos? Because I like to analyze. I like to analyze psychological concepts and study the mind in the dual concepts as well, and I was curious about it. Why these two and not something else? Because these two were the ones I was thinking in the last few days more, and I was investigating by my own. You're a good investigator. That's not coming from me, thank you. It's teachings from Guruji that we always have to think and go beyond our mind. Wonderful. And can I ask more? Yeah. And but many times the like spiritual people they seduct. I will use seduce. I will use the same word, like other people through their clothes, through their appearance, through their like how they talk. Isn't that considered a seduction? So is that wrong? Because it's also ego, it's also I-ness. It's considered attraction, but not yet seduction. When does attraction become seduction? Very good question. Es considerado una atracción, pero no seducción. Cuando la atracción se vuelve seducción? Attraction is very natural. Atracción es muy natural. A flower is attractive. Una flor es atractiva. Beauty by itself is attractive. La belleza por sí misma es atractiva. Gravity has to exist so that light would stop, going just straight and it would curve. So minds attract each other or repel each other. It's the natural law of the universe. There's nothing wrong with that. Que la mente se atrae o repele. Es la ley natural del universo, es como la gravedad. No hay nada erróneo en ello, no hay nada mal en ello. But when through attraction somebody takes away your autonomy, your freedom, your responsibility, that's seduction. Cuando alguien a través de la atracción quita tu autonomía, tu responsabilidad y tu libertad, eso es seducción. Especially autonomy. Especialmente la autonomía. Freedom and responsibility go hand in hand. People notice that. La responsabilidad y la libertad van de mano en mano. Las personas conocen eso. But autonomy is a very tricky issue. Pero la autonomía es algo muy tricky. Truco. Es un truco. When people are dysfunctional, they're sick, they are depressed, they have some kind of problem, their self, their sense of self is already breached or hurt by their own karma. Cuando las personas están sensibles, están deprimidas, su sentido del ser ya está, debido a su propio karma, disminuido. It's like a fortress where the wall was blown up by one of the defenders. Es como una fortaleza que ha sido rota por uno de los atacantes. We call it compromising yourself. Uno de los que defendía se llama comprometerte a ti mismo. Now it's very easy for anybody entering that fortress and take control. Es muy fácil para alguien entrar en esa fortaleza y tomar control. So if you meet an incorrect teacher at that time, then attraction becomes seduction, you lose your autonomy, and there is blindfolded or narrow views for years to come, and you believe you are progressing.
si encuentras un profesor erróneo en, en ese momento de tu vida, entonces va a haber una atracción que va a ser una seducción y vas a perder tu autonomía. So when you notice that you are walking in circles, that you notice y no progresas. No progress, only the same circles for years and years. Y entonces and notas years. El mismo círculo años, años y años. You notice something's wrong. Y sabes que algo no está bien. And then you have to ask questions to yourself and maybe to the environment too. Y tienes que hacer preguntas a ti mismo y al ambiente también. And you have to get your autonomy back. Y tienes que volver tu autonomía. So in Mahayana, it's a fundamental teaching that your Buddha nature is inherent in you. Que en Mahayana una enseñanza fundamental es que la naturaleza del Buda está inherente en ti. Nobody can give it to you, nobody can take it away from you. Nada te la puede dar y nadie te la puede quitar. But a good teacher and good teaching and good sangha is necessary to remove the karmic hindrances from the way of attaining it. Pero un buen profesor, una buena sangha y unas buenas enseñanzas son necesarias para retirar ese karma que está por medio. So, when you study with a good teacher, you have to put down your opinion. You have to put down your I, my, me. You have to destroy your own ego, but you never give up your autonomy. Cuando estudias con un buen profesor, tienes que bajar tu ego, quitar tu opinión, y tienes que aceptar, pero nunca puedes quitar tu autonomía. And then, seduction cannot happen. Y entonces no puede haber seducción. If you don't become a victim, then there is no perpetrator. Si no eres una víctima, no hay perpetuador. And the rest we talked about. The rest with sin we talked about. Y sobre el pecado ya hemos preguntado. Very important, you see your mistake, correct it. Si ves tu error, corrígelo. So the mistake doesn't become a sin. Entonces el error no será un pecado. Then you can become a correct person. Y puedes always, ser una persona correcta siempre. Okay. And what do you understand by autonomy? Autonomy is your responsibility autonomía and your freedom together. Es tu responsabilidad y tu libertad juntos. Mostly for people, especially in Western countries, freedom and responsibility are two separate things. Especialmente en Occidente, la libertad y la responsabilidad son dos conceptos separados. When you grow, you become mature. Freedom and responsibility become the same concept, one side and the other side of the same coin. Cuando creces y te haces maduro, la responsabilidad y la libertad son una moneda de dos caras. When you notice that in yourself, cuando notas eso en ti, that freedom and responsibility are together, verdad y responsabilidad juntos, you gain your autonomy. Ganas tu autonomía. Then obedience is not difficult. Entonces la obediencia no es difícil. If obedience to a good teacher is difficult, you have your ego in the way. Si obediencia a un buen profesor es difícil, tienes tu ego de por medio. If you obey and you follow and you do it and you're selfless, but you notice that you're walking in circles, no progress, something's wrong. Si tú obedeces y eres correcto, pero notas que andas en círculos, algo va mal. Then you have to be even more sincere, tienes que even ser more honest, más sincero, más honesto. And you have to ask the right questions. Y tienes que preguntar las preguntas adecuadas. And then your autonomy appears. Y entonces aparece tu autonomía. And you have to use it very well. Y tienes que usarla muy bien. Autonomy doesn't mean that you make a big ugly ego and you have to enforce your own opinion on someone else or the world. La autonomía no quiere decir que tú tienes un ego reforzado y tienes que imponer tu opinión a otros o al mundo. Autonomy means you recognize your job as a human being and you follow that to save all beings. Autonomía significa que tú tienes que seguir tu trabajo como ser humano y que tú ayudes a otros seres humanos. Then you cannot be subject to anybody's seductive power. Entonces no puedes ser objeto del poder seductor de otras personas. And there is something that most of us have to experience for that, our own weakness first. Y primero hay algo que tenemos que experimentar todos nosotros, que es nuestra propia debilidad. We don't face that. We don't understand something about ourselves. Si no enfrentamos con eso, no vamos a entender algo sobre nosotros mismos. Then the self-image remains, and your true self, your true nature, doesn't come. Entonces la autoimagen se queda, pero tu verdadera imagen no viene. Sí. I'm perfect. I'm invincible. I'm good. I'm true. All these
are vulnerabilities. Yo soy perfecto, yo soy invencible. Eso es la verdad. Todo eso son vulnerabilidades. All these are blind spots where someone can shoot you. Que estos son puntos en negro donde alguien te puede disparar. And if you practice correctly, you perceive inside, then your true autonomy appears because your true responsibility and freedom appear. Si tú practicas correctamente, tu autonomía vendrá porque tu responsabilidad y tu libertad se juntarán y vendrán. It's important, people, because we live in a consumer society where everything and everyone wants to take your attention. Number one. Esto es importante porque vivimos en una sociedad consumista donde todo y todos quieren tomar tu atención. Then your sensory attachment. Entonces tu apego sensorial. Then your money, then your time, then your life. Después tu dinero, tu tiempo y luego tu vida. You can spend your life watching, you know, TV or movies or internet all the time because something caught your attention. Que puedes pasar toda tu vida viendo películas, mirando por internet o viendo cosas porque hay siempre algo que coge tu atención. So this world now is about impersonal seduction. It's not a person. It's a whole system that seduces. Este mundo es sobre la seducción impersonal. No es una persona, es todo el sistema que te seduce. And the moment you think good or bad about the system, you're caught. Y en el momento en el que piensas bien o mal de este sistema, eres pillado, te pillan. So how do you get out of this net? ¿Cómo sales fuera de esta red? I just want to say thank you for your wonderful questions. And quería dar las gracias por sus preguntas maravillosas y la invitación generosa de Swami-ji. And my monk brother's wonderful presence. Thank you very much. Y la presencia maravillosa de mi hermano monje. And I hope to see you again and practice with you again. Espero verles otra vez y practicar con ustedes otra vez. Muchas gracias.